Una pregunta. ¿Ahora mismo existe algún tipo de riesgo para alguna población? Las poblaciones del flanco sur, todas las que están en el Alberche, tienen ahora mismo el punto de mira de la seguridad por parte del operativo, porque ese flanco está activo, es decir, tiene llama, baja suavemente porque el viento, a pesar de que es viento desfavorable, sin embargo hay una ladera que favorece el avance lento de las llamas, y pues es donde se centran los esfuerzos de la extinción, donde se centran los esfuerzos de los medios aéreos y donde está el punto de mira del operativo por si hubiera que hacer algún desalojo. Que estén totalmente tranquilos, porque en el momento en que hubiera el más mínimo riesgo se procedería al desalojo de alguna de las poblaciones, que ahora mismo no hay tomada esa decisión porque se espera que se ataje ese trozo de flanco sur antes de que entre en ese riesgo. ¿El cálculo de hectáreas? Bueno, es muy pronto para hacer un cálculo de hectáreas. Estamos hablando de un perímetro del incendio en torno a 70, 80, 90 kilómetros. Hay zonas interiores sin quemar, no menos de 12.000 hectáreas, pero es muy pronto. El perímetro no está cerrado porque sigue activo en ese flanco, en esa parte del flanco sur y en una pequeña parte del flanco norte, y por lo tanto es muy pronto para hacer ese cálculo. ¿El flanco norte es el puerto de Navalmoral? Sí, es un trozo pequeño de frente que está todavía, que esperemos que próximamente se hagan con él. Está circulando una información sobre que un helicóptero se dio la vuelta cuando estaba ya ardiendo el coche. No sé si eso es verdad, ¿qué tiene que decirse? Bueno, yo creo que a cualquiera que tenga sentido común le parecerá imposible que eso ocurra, y efectivamente no ha ocurrido. Lo que ha habido es un bulo, un error o una mala intención en una cuenta de Twitter no oficial, y que desde luego pues en un momento dado se retiró porque se dio cuenta de las consecuencias que estaba teniendo. No es así. El incendio, se tiene el primer conocimiento del incendio de un vehículo. Esto todo está registrado en el centro de control operativo de la sala del 112 y en la sala del 112, por tanto son datos objetivos registrados. Se tiene conocimiento a las 10:27 de la primera llamada del incendio de un vehículo. Se activa los bomberos de Ávila, se activa la Guardia Civil, y ya a las 10:42 43 cambia la naturaleza, porque ya se pone de manifiesto por parte de las llamadas que había pasado al medio natural y por tanto a una ladera. Se activa inmediatamente de forma automática el Alfa 3, que es esa cuadrilla helitransportada, es decir, un helicóptero con 6 combatientes y su piloto, y a las 10:53 está volando. Está volando, llega a las 11:09 al lugar del incendio, baja la cuadrilla y el helicóptero no solo no marcha, sino que hace 20 descargas de agua, que es durante todo el tiempo que puede estar operativo, porque tiene unas paradas técnicas que es necesario guardar. Y desde luego la cuadrilla estuvo trabajando junto ya con otros medios, dos cuadrillas que se unieron durante toda la jornada, por tanto es absolutamente incierto, y yo creo que son noticias que no sabemos cuál es la intención. Desde luego lo que producen es desazón en el propio operativo, como ha dicho el delegado, como yo he dicho antes, están jugando la vida, y por tanto creo que lo que hay que hacer es apoyarles y no difundir bulos que vayan en su perjuicio. Son extraordinarios profesionales los medios de la Junta de Castilla y León, el personal de todas las administraciones, y obviamente nadie se iba a creer que va un helicóptero allí con una brigada y que se da la vuelta sin hacer nada. Algunos vecinos sí que criticaban, ¿no? O la visión que ellos tenían un poco de lo que había ocurrido es que quizá, como en ese mismo momento también se activa el nivel 2 en el raso, ellos dicen que quizá todos los medios se fueron destinados a ese incendio y de alguna manera pues no se protegió de la forma adecuada el incendio provocado aquí, y eso es lo que derivó en que las llamas pues adquirieran esa magnitud. Bueno, hay que entender que la ciudadanía que sufre el incendio, que lo ve cerca, incluso por la noche con esas imágenes terribles, pues tome opiniones, ¿no? Pero lo cierto es que esto es un trabajo muy técnico, comandado desde el puesto de mando avanzado y el centro de coordinación operativa de la Delegación Territorial de Ávila, donde hay que tener en cuenta que hemos tenido 21 incendios en Castilla en el mismo día. Se han extinguido todos, salvo este, que ha llevado unas labores mucho más complejas. Por tanto, no es cierto que todos los medios se hayan ido, los medios se distribuyen, se racionalizan. En ese incendio de Candelada hubo casi 300 personas trabajando, en este casi 1.000. Por tanto, no. Otra cosa es que las opiniones subjetivas, lógicamente, de quien ve en un lugar concreto, a lo mejor cree que no está haciendo nada y está trabajando en la cabeza, está trabajando en lugares que a lo mejor no ve y que son las claves para que el incendio se extinga. Consejero, ¿cuándo se prevé que pueda estar controlado el incendio, puedan volver a sus casas los que han sido desalojados? Y por otra parte, al ser provocado por un coche, si la Junta tiene planteado alguna reclamación al saldo del coche. En cuanto a la primera pregunta, no nos vamos a precipitar en la vuelta al realojo de las personas hasta que no tengamos la total y absoluta seguridad. Lo ha dicho esta mañana el delegado territorial también a los medios de comunicación. Ya le he dicho que ahora mismo, tal como están las circunstancias, si no cambian y el viento ha sido muy cambiante y puede aparecer en cualquier momento, se espera
y deseamos que en las próximas horas llegue esa estabilización, es decir, que el perímetro quede cerrado, quede sin llama. Eso no es control todavía, porque control del incendio es no solo que no haya llama, sino que estén todos los puntos calientes del perímetro enfriados. Por tanto, en las próximas horas esperamos una estabilización general del perímetro, y cuando se produzca esa estabilización se valorará por el CECOPI. Esto no es una decisión que toma el consejero o el delegado, lo toma el Centro de Coordinación Operativa, que es un órgano donde están integrados todas las administraciones. Está también pues, la Guardia Civil, la Unidad Militar de Emergencias, la Diputación, la Junta, la Asociación del Gobierno, y ahí se toman las decisiones, porque los desalojos y alojos y realojos tienen que ser muy ordenados, muy planificados y con mucha responsabilidad. Por lo tanto, no nos precipitaremos. ¿Atendería el Gobierno la petición de declarar la zona como catastrófica con las ayudas que ello conlleva? Bueno, yo creo que ustedes saben que hay un Real Decreto que se aprobó hace ya un par de años que permite llevar a cabo el análisis de otorgar ayudas a las corporaciones locales cuando se ven afectadas por este tipo de sucesos, ¿no? En todo caso, bueno, es una decisión que le corresponde al Consejo de Ministros. Vamos primero a acabar de tratar de apagar el incendio, ver cuál es la magnitud del mismo, y a partir de ahí tomar las decisiones de ayudas a la población y a los ayuntamientos que sean precisas, dentro de algún marco que hay ya, como les decía, ¿no? De ayudas contempladas, como han servido, por ejemplo, para otorgar ayudas en algunos supuestos, o incluso Filomena, las danas que hubo en algunos momentos. Hay una normativa marco que permitiría ese tipo de ayudas, al margen también de la posible declaración de zona catastrófica, que, como digo, corresponde al Consejo de Ministros. Consejero, la segunda pregunta que le ha hecho el sí. Compañero sobre el seguro del coche. Ah, sí. Bueno, en principio, a ver, lógicamente no toca ahora mismo, toca administrativamente, se están haciendo las gestiones oportunas, hay un atestado de la Guardia Civil, se analizarán las responsabilidades y, por tanto, pues se hará lo que jurídicamente tenga que hacer. Es algo que ni el delegado de gobierno ni el consejero ahora mismo nos ocupa, porque para eso están los servicios administrativos, nos ocupa que el incendio se controle y que el incendio se extinga, y se analizarán esas circunstancias, se verá, es una cuestión jurídica que analizará la parte administrativo-jurídica de la Junta de Castilla y León. Gracias. Muchas gracias. Gracias.